jornada de 4 partidos del baby fútbol por la pantalla de Teleantioquia y de muchos goles de los niños y de las niñas. Y precisamente disfrutemos las mejores anotaciones de esta segunda jornada del festival, que recuerden, todos los días, 4 partidos por la pantalla de Teleantioquia Emoción. Este es un centro de Juan José Delgado y golazo de cabeza de Simón Andrés Gil de Independiente Santa Fe. Mire cómo cambia la dirección de la pelota para la victoria 2-1 sobre Panamá. Ahora vamos a este golazo de Miguel Ángel Rodríguez. El pase fue de Juan José Sierra y esta es una victoria 1-0 sobre el equipo de Caucasia. Este es gol de las niñas, pase de Laura Sofía Socarrás, filtrado, preciso, con mucha sutileza, el pase de la 10 para la definición de Denis Marcela Villadiego. 3 goles anotó esta chica de Taganga Santa Marta ante Inter Medellín y se convierte en la goleadora y ya figura del baby fútbol femenino. Este es el segundo gol de la jornada. Independiente Santa Fe, segundo 12 del partido. Gol de Juan Daniel Gómez y el pase filtrado de Robinson Arley Prado. 12 segundos se habían disputado de este partido. Y este es el golazo de la jornada. Golazo con talla internacional. Hilario Morales Vega de Panamá. Disparó de unos 25 metros, bombazo, y el portero de Independiente Santa Fe nada pudo hacer para evitar lo que fue este golazo de la jornada. Hasta el momento, Atlético Nacional le gana 4-0 al municipio de Itagüí y con eso se está cerrando la jornada.